El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur rechazó este domingo el pedido del gobierno paraguayo de levantar las sanciones impuestas al país con motivo de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo. El tribunal repudió igualmente la solicitud del actual ejecutivo de impedir la admisión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, decidida en la última cumbre de esa instancia y que se va a materializar el próximo 31 de julio. El fallo desestimó un pedido de urgencia del gobierno de Federico Franco para tratar los dos asuntos e incluso señaló que Paraguay ni siquiera había agotado las instancias correspondientes. Con esta decisión se mantiene la prohibición a Paraguay de participar en cualquiera de los órganos del bloque. El Tribunal de Revisión estuvo integrado en esta ocasión por dos juristas brasileños, uno argentino, un uruguayo y un paraguayo, quienes sesionaron a puerta cerrada por espacio de 2 días.